Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Porfa, me indican si están escuchando y viendo pantalla. Sí, profesora, se le escucha y se mira bien. Vale, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces lo mismo de siempre. Recapitulemos, ¿qué vimos la clase pasada? ¿Quién me recuerda o nos recuerda a todos? Nadie. Muy poquito soy. Nadie me recuerda que vimos la clase pasada. Profe, una parte pues miramos las características de los parches, de cuáles eran más fáciles de qué, de conservar, o si el que tenía más parches o menos, o intermedio, algo así. Exactamente, vimos características de parches, qué les facilita más el proceso de restauración y recuperación, qué de pronto les va a dificultar más cuando estamos hablando de parches, ¿cierto? Bueno, hablamos un poquito de cómo podrían identificar parches, ¿cierto? Entonces, ustedes espero hayan hecho ya el ejercicio de pronto en la vida real. Esto sería utilizando, esto lo podrían realizar utilizando sistemas de información geográfica, según se están haciendo un trabajo para SID, para el profe Mario, donde pues están trabajando en un lugar que es de acá del Putumayo, si la verdad no sé, y ahí se ven unos parchecitos. Hagan la tarea de identificar esos parchecitos de ecosistema, ¿cierto? Y hasta según vi la imagen, se puede diferenciar la estructura de cada parche, cuál es el parche como más denso, con más cobertura vegetal que otro. Podrían en ese trabajo que están haciéndole al profe Mario, podrían tratar de hacer ese ejercicio de identificar esos parches dentro de ese mapita que les dio el profe Mario, ¿sí? Chicos, de pronto si alguien se comunica con Jefferson Santa Cruz, que estoy que lo admito y lo admito, pero de pronto que no sé, que reinicie el módem porque me está colapsando acá los controles. Hay muchos Jefferson solicitando acceso. Bueno. Listo. Entonces, habíamos hablado de parches, bueno, de lo que consiste la fragmentación de hábitat, que es la reducción del ecosistema, parches más pequeños. Se aumenta el aislamiento y se disminuye el tamaño de área, lo cual es importantísimo en la fragmentación de hábitat. Habíamos hablado de los efectos que ocasiona tanto en animales como en plantas, ¿cierto? Habíamos hablado de plantas de remanentes, ¿cierto? Que en general a veces actúan como plantas pioneras y ayudan a ese proceso de sucesión ecológica y pues ayudan a reducir disturbios. Y habíamos terminado hablando sobre, pues, lo que sucede con el deterioro a los fragmentos, ¿sí? Entonces, habíamos hablado que cuando se deterioran estos fragmentos de ecosistemas, ¿sí? Lo que sucede es que lo implica que el tamaño poblacional de las plantas que viven en estos parches, pues, disminuya la cantidad de individuos. Se va a ver disminuida debido, pues, a los procesos que estén ocurriendo de fragmentación, de disturbio, de perturbación de ecosistemas, ¿sí? Bueno, reducción de la inmigración, ¿sí? De hecho, en ecología de poblaciones se habla de los factores que favorecen o que afectan una población, ¿cierto? Los nacimientos y la inmigración implican que una población aumente, ¿cierto? Mientras que las muertes y la emigración implican que una población de organismos disminuya, ¿cierto? Entonces acá reduce la inmigración tanto de organismos vegetales, ¿cierto? También va a reducir de la inmigración de organismos animales, ¿cierto? Y pues se va a ver diezmada o disminuida las diferentes poblaciones que pertenezcan a un fragmento. También van a haber cambios en el régimen de disturbios, ¿cierto? Los cambios en cuanto, por ejemplo, en incendios van a ser mucho más frecuentes en lugares que son como tipo pastizal,
a lugares que son boscosos, ¿sí? De pronto, pues el régimen de lluvias puede alterar la estructura del suelo, ¿cierto? Va a alterar los procesos de erosión y por lo tanto se va a ver un proceso de, perdón chicos, de aumento de los disturbios y daño del proceso de restauración o de recuperación del mismo ecosistema, ¿sí? Lo que les decía la clase pasada, inmigración de especies exóticas, puede que al lugar, al verse el ecosistema, al verse aumentada su fragilidad, pues les va a ser más fácil la llegada a especies exóticas o especies invasoras, ¿cierto? Que van a aprovechar esos recursos que se hacen disponibles debido al proceso de deforestación o de degradación de ecosistemas, ¿cierto? Y por último, habíamos hablado de los efectos del borde, ¿cierto? Que habíamos mencionado que el hábitat de interior va a ser diferente al hábitat del borde o al hábitat de exterior, ¿sí? Entonces habíamos hablado de las condiciones de temperatura, que ustedes me habían dicho que la temperatura va a ser mayor en el borde que en el interior del hábitat. Me habían dicho ustedes que de pronto los fenómenos de pluviosidad o de lluvias pueden ver afectar a las comunidades que se encuentran a los bordes de esos parches, que las que se encuentran dentro de esos parches, va a aumentar la iluminación. Bueno, todos estos factores climáticos y ambientales van a afectar esas poblaciones que vivan dentro de un parche, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a proceder a hablar de los efectos de borde que suceden dentro de un parche o un fragmento, ¿sí? Entonces, pues recordemos que pues, tenemos varios tipos de parches, ¿cierto? Que los podemos categorizar por su tamaño, por su forma, por la disponibilidad de animales o por su componente biótico. Bueno, por todas las características que vimos, ¿cierto? Y entonces, podemos hablar de que cuando se forman parches, se forman dos tipos de hábitats muy comunes, ¿sí? Se forman los hábitats de borde y se forman los hábitats de interior, ¿sí? Entonces, los hábitats de borde va a ser todo lo que rodea lo que está por fuera o más externo a un parche, ¿cierto? O a un fragmento. Entonces, todos estos bordes, pues, o toda esta parte más externa va a ser, ¿sí? Ese hábitat que se forma a partir del proceso de fragmentación de ecosistemas. ¿Sí? Y como lo dice acá, va a ser el área del parche donde hay mayor influencia de la matriz, ¿sí? Es decir, todo esto va a estar bordeando o va a estar unido, por decirlo así. La matriz va a estar unida al borde de ese fragmento, ¿sí? Y pues en el borde van a haber cambios ambientales como la disposición de mayor iluminación, va a haber menor humedad, ¿cierto? Porque ya no hay plantas que retengan la humedad ambiental del lugar, ¿sí? Ustedes me habían mencionado la temperatura. La temperatura obviamente va a ser mayor afuera que adentro del parche, ¿cierto? ¿Qué otros factores creerían ambientales y climáticos, podríamos decir, podrían verse afectados por el efecto de borde? ¿Qué dirían ustedes, chicos? La humedad también. Bueno, sí, la humedad en el borde va a estar, va a haber menor humedad que en el interior, ¿cierto? ¿Qué otro factor? De la climatología que vieron, chicos. Todos esos factores climáticos que vieron, ¿qué les puede afectar? Por ser una zona más expuesta al viento, ¿no habría un nivel más alto de resequedad y de erosión? Sí, señor. Entonces, acá, esta zona, seguramente la zona que está por fuera del parche, ¿cierto? Del fragmento, seguramente va a ser más susceptible a fenómenos de erosión. Y seguramente ese fenómeno de erosión que esté sucediendo acá, a ver, ya les dibujo.
El fenómeno de erosión que está sucediendo alrededor de todo este parche seguramente va a afectar ese borde de ese parche, ¿sí? Que lo que va a influenciar o lo que va a ocasionar es que ese parche se vea cada vez disminuido por ese efecto de erosión. Muchas gracias, Darío. ¿Qué más? ¿Qué otro factor dirían? Profesor, que entre menor sea el borde, está más propenso a sufrir afectaciones ese parche. Exactamente. Una cosa es este parche que es más grande, ¿cierto? Tiene mayor área de borde, ¿cierto? Este diámetro seguramente será más grande que este y que este, ¿cierto? Y pues al ser cada vez más pequeño, pues obviamente va a haber mayor efecto de borde. Ese ambiente o ese clima externo va a estar afectando ese borde y ese parche, digamos, si es un ambiente hostil, por decirlo así, que actúa de manera negativa hacia las especies que se encuentran dentro de ese parche, pues las va a afectar y cada vez ese parche se va a hacer a través del tiempo, se va a hacer más y más pequeño, ¿sí? Lo que veíamos la clase pasada, ¿sí? Entonces, acá pues obviamente no está exactamente circular, a ver dónde está. Acá, ¿cierto? Entonces vemos que iniciamos de unos parches más grandes, seguramente acá está sucediendo procesos de perturbación, de disturbio, los parches se van haciendo cada vez más pequeños. ¿Por qué? Porque está sucediendo ese fenómeno de efecto de borde, que pues esas condiciones climáticas van a afectar y van a hacer que ese parche se vea cada vez disminuido. ¿Sí es claro? ¿Sí respondo tu pregunta, Jessica? Bueno, supongo que sí. Sí, entonces, eso es lo que va a suceder va a ser ese clima que se forma en el borde, ¿cierto? Ya sabemos que ese clima o esas condiciones ambientales van a ser totalmente diferentes a las que están dentro de un parche, ¿cierto? Y pues el hábitat de interior va a variar según el tamaño y la forma del parche, ¿sí? Entonces, pues tenemos estos parches pequeñitos, seguramente cuando tenemos parches pequeñitos, ese clima de interior va a ser poco diferente o se va a diferenciar muy poco del que está afuera, ¿sí? Porque pues ese clima seguramente está influenciando de alguna manera ese borde, ¿cierto? Puede afectar ese interior cuando hablamos de parches pequeños. Cuando hablamos de parches grandes, pues obviamente va a o de parches medianos, obviamente el clima del exterior va a ser muy diferente a ese clima del interior. Hablábamos de temperatura, mayor temperatura, menor temperatura, mayor radiación solar, menor radiación solar, mayor efecto del viento, menor efecto del viento. Bueno, acá el fenómeno de precipitaciones pues puede estar alterando de alguna manera las especies que estén en el borde, a las especies que estén en el interior, ¿cierto? Y entonces, dependiendo del tamaño del parche, pues se va a ver influenciada el clima o el hábitat que se forme dentro de cada parche, ¿cierto? Y hablamos de la forma. No va a ser lo mismo un parche, la evaporación también puede ser, ¿cierto? Como vemos en el borde, ¿cierto? Pues va a haber mayor incidencia de radiación solar, mayor aumento de temperatura, la evaporación o evapotranspiración, ¿cierto? Pues va a ser mucho mayor en el borde que en el interior, o bueno, hablemos de estos grandes, va a ser mucho mayor en el borde que en el interior del parche, ¿sí? Entonces, les decía también la forma nos va a influenciar ese hábitat de interior, ¿sí? Entonces vean, a ver cómo les hago esta pregunta. Fíjense en estas dos formas, ¿sí? En esta forma circular, ¿cierto? Tenemos un borde, tenemos un hábitat de interior. Y fíjense en este parche de tipo rectangular, ¿sí? Donde vean que pues tenemos un borde mucho mayor, podríamos decir, y un hábitat de interior mucho menor. ¿Qué creerían? ¿Qué diferencias habría entre este parche y este otro parche?
cómo esas condiciones climáticas podrían variar en este interior y en este interior, o en estos hábitats de interior. ¿Qué pensarían, chicos? Bueno, de pronto no les he explicado. Podríamos decir que acá para la imagen, ¿cierto? El hábitat, el hábitat del borde va a ser eso que está sombreado en gris, ¿cierto? Y el hábitat de interior va a ser lo que está blanquito, ¿listo? Entonces, ¿qué pueden entender o interpretar de eso? De esa diferencia de la forma. ¿Cómo se va a diferenciar ese clima o ese hábitat de interior respecto a la forma del parche, viendo estas dos formas que tenemos acá? ¿Por la disposición de recursos, profesora? ¿Cómo sería? Pues mire que en el parche que tiene señalado con la flechita, hay mayor vegetación, por decirlo así, y poco espacio dentro. Así que hay muchos más nutrientes y mucha más oferta alimenticia, pues para esas especies del centro. Mientras que en el grande es al contrario, es mucho mayor el espacio y mucho menor el parche. Entonces habría más competencia, por decirlo así. Bueno, creo que no me estoy haciendo entender, chicos. Voy a repetir, ¿sí? Tenemos varios parches, ¿cierto? Se categorizan por la forma, por el tamaño, por lo que sea, ¿cierto? Acá estamos hablando de tamaño y de forma, ¿sí? Entonces, vean que tenemos tres diferentes parches, uno pequeño, uno mediano y uno más grande, ¿sí? Tenemos el pequeño, que lo que indica lo gris, ¿sí? Es ese hábitat de borde, ¿sí? Entonces tenemos que acá el hábitat del borde está dentro de todo el parche. El hábitat de borde acá, en este parche mediano, viene a ser solo lo gris. El hábitat de borde viene a ser todo esto. El hábitat de interior viene a ser ese puntico blanco, ¿sí? Todo esto blanquito va a ser ese hábitat de interior. En este parche más grande vemos el hábitat de borde, que es lo grisecito, y el hábitat de interior, que es todo lo blanco. Acá les indica la palabra, hábitat de interior, hábitat de borde, ¿sí? Eso es, ¿cierto? En cuanto a tamaño, vemos que entre más grande sea el parche, ¿qué va a suceder con ese hábitat de borde y ese hábitat de interior en cuanto a tamaño? Entre mayor tamaño tenga el parche, como que va a ir disminuyendo el borde, profe. Entre mayor el tamaño del parche, va a ir disminuyendo el tamaño de ese hábitat de borde y va a aumentar el tamaño de ese hábitat. El hábitat interior. Ajá, exactamente, ¿sí? Entonces, ya habiendo entendido eso, ¿cierto? Les pregunto sobre la forma, ¿cierto? Tenemos un parche de tipo circular, bueno, ya entendemos el hábitat de borde y el hábitat de interior. Y tenemos un parche de tipo rectangular, donde vemos que tenemos el hábitat de borde y el hábitat de interior. ¿Qué pueden diferenciar entre el circular y el lineal? Profe, en el lineal podría haber un equilibrio, pues porque el hábitat interior como que equivale casi al mismo tamaño del borde, se podría decir, o sea, como que no ha sido tan afectado. Entonces el clima, como la temperatura y eso, va a ser mucho, o sea, como digo, es diferente a la del círculo. O sea, no va a impactar tanto ahí. El equilibrio no podría ser porque... No, porque pues ahí se mira que el borde es mucho más grande que el parche. Ahí Jennifer les está dando
La respuesta, sí. No hay un equilibrio porque vean la diferencia. El hábitat de interior acá se ve que es más grande que el hábitat de interior que hay acá, ¿sí? Entonces vean, chicos, que la forma, ¿cierto?, de esos parches nos va a afectar, nos va a afectar ese hábitat o esos, eso sí, la conformación de esos hábitats, de hábitats de borde y hábitats de interior, ¿sí? Entonces, vean que si tenemos un parche de tipo circular, supongamos, ¿sí?, que ambos parches tienen en la misma área, ¿sí?, tienen la misma, pongámosle, no sé, unos 50 metros, ¿cierto? Digamos que es una hectárea, ¿cierto?, sino que este parche es una hectárea circular y este parche es una hectárea rectangular, ¿cierto? Entonces vean que la forma de este parche va a favorecer, ¿cierto?, pues que se formen dos tipos de hábitats, ¿cierto?, hábitat de borde y hábitat de interior, ¿sí? Y ese hábitat de interior pues va a ser un poquito más ancho, por decirlo así, ¿cierto? Va a ser más grande este hábitat de interior. Mientras que si tenemos un parche rectangular, ¿qué va a suceder con ese hábitat de interior? ¿Qué entienden, chicos? Va a ser más pequeño. Va a ser más pequeño, ¿cierto? Por lo tanto, al ser más pequeño, ¿qué le va a suceder a ese hábitat de interior? Puede ir desapareciendo. Exactamente, va a seguir desapareciendo. ¿Por qué? Porque está muy influenciado, es muy propenso a que ese hábitat de borde o ese clima, ese ambiente de borde esté afectando a ese hábitat de interior, ¿sí? Y por lo tanto, ese hábitat de interior vaya desapareciendo a diferencia de este. Obviamente, pues si ambos parches están sometidos a un proceso de disturbio y de degradación, pues ambos se van a ver afectados, ¿cierto? Pero este va a ser más susceptible a desaparecer, tanto ese hábitat de interior como todo ese parche, a este, ¿sí? Entonces, también entendiendo eso, entendiendo ese hábitat de borde y ese hábitat de interior, ¿cierto? También podemos trabajar con esos parches, ¿cierto? ¿Qué parche favorecerían ustedes o cuál sería el que con el que trabajarían? Con el circular, profe. Uh-huh. Exactamente. Entonces, el de forma rectangular, ¿estaría más susceptible a todos los factores climáticos? ¿Me repites, por favor? Que el parche de forma rectangular estaría entonces más susceptible a que incidan los factores climáticos. Exactamente, es más susceptible a que esos factores climáticos, aún, digamos, influencien ese hábitat de borde, y por ende ese hábitat de interior se vea disminuido, ¿sí? Por eso acá les dice la imagencita, mayor hábitat de interior, menor hábitat de interior, ¿sí? Entonces, en este caso, este parche es más probable que se vea más afectado por esas condiciones climáticas, ¿sí es claro? ¿Sí respondo a tu pregunta, Jessica? Sí, profe. Vale, bueno. Bueno, chicos, entonces, ya habiendo entendido todo lo que sucede con parches y bordes, ¿cierto? O más bien, con entendiendo que es un parche, que es un fragmento, que es una matriz, que es un corredor, ¿cierto? Vamos a hablar de teoría biogeográfica de islas, que esto les va a ayudar a entender qué es lo que sucede con esos parches dentro de esos parches. Pero antes de, creo que les voy a dar una buena noticia, espero que sea buena noticia para ustedes. Los estoy viendo sumamente ocupados en sus demás trabajos. Pues la idea no es saturarlos, sino pues que aprendan a partir de la realización de un trabajo, ¿sí? Entonces, como veo que todo tienen para, 20, me contaban, ¿no? 25, 26, 27, entonces vamos a dejar el trabajo, me lo tenían que entregar este jueves, se los voy a dejar para que me lo entreguen el sábado, ¿bueno? Y el martes vamos a hacer las exposiciones, ¿sí? Las exposiciones, ¿cómo van a ser?
cada grupo va a tener 20 minutos para exponer, ¿sí? Pero dentro de esos 20 minutos van a haber 5 minutos de preguntas, ¿sí? Es decir, que tienen 15 minutos para exponer. Y cada grupo debe respetar esos 15 minutos para no afectar el tiempo de los demás compañeros, ¿sí? Entonces, 15 minutos, yo inicio la contabilidad, ¿cierto? Inicio el primer grupo, cuento 15 minutos, si acabaron bien, si no tan bien, me veré en la obligación de pararlos, hacerles mis respectivas preguntas, mis respectivas comentarios y demás, y ya continuaré con el siguiente grupo. Ustedes me dirán si quieren todos juntos o quieren grupo por grupo. Eso ya ustedes me comentarán. Dirán ustedes, chicos. Profe, ¿y tenemos que exponer todos? ¿No se puede delegar a alguien nomás para hacerlo más fluido y aprovechar mejor el tiempo? Tienen que aprender a manejarse, a sintetizar información, a manejar todos el tiempo. Tienen que aprender. De hecho, ustedes cuando sustenten su tesis, la van a hacer, supongo, de a dos, ¿cierto? Tendrán que concordar entre los dos qué tiempo se van a tomar, quién va a hablar qué, quién va a hablar lo otro, ¿cierto? Entonces, pues no, para yo verificar que todos trabajaron y que todos realizaron el trabajo, trabajaron tanto en campo como en la realización del trabajo, me voy a revisar, digamos, me voy a poner a analizar persona por persona si evidentemente trabajó o no trabajó, ¿sí? La nota de exposición va a ser individual. Entonces, ustedes ya tendrán que organizarse, practicar antes de, ¿cierto? Profe. Sí. Profe, ¿la nota va a la va a ser individual o grupal? La nota del trabajo va a ser grupal, ¿sí? La nota de exposición va a ser individual. ¿Sí es claro? Claro, profe. Entonces ustedes, chicos, tendrán... El tiempo está muy poquito. Pues chicos, a mí me tocó sustentar una tesis de casi 80 páginas en 15 minutos. Con 5 de preguntas. Entonces, si yo pude sustentar una tesis de 80 páginas, ustedes seguramente podrán sustentar un trabajo de 40, 50 páginas. Tienen que practicar. Eso se puede. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra? Bueno, les preguntaba que si grupo por grupo o todos conectados. Grupo por grupo, profe. Grupo por grupo. Bueno, entonces, siendo así... Todos conectados, profe, porque es bueno que se vaya acostumbrando la gente a la presión. No, grupo por grupo. No, grupo por grupo, profe. No le haga caso. Y así también nosotros nos retroalimentamos de los trabajos de los demás. Voy a bajar a grabar, de hecho. Sería chévere ver el trabajo de los compañeros. Ahora me pusieron a dudar ustedes. Ya me dejaron pensando. Escriban en el chat. Por mayoría de votos. Bueno, escriban en el chat. Y mayoría de votos, pues gana. Bueno. Obviamente, pues si gana lo de grupo por grupo... Más exigente tendré que ser en el tiempo, porque pues mientras se conectan y se desconectan, pues más tiempo se va, ¿sí? Bueno, entonces espero sus votaciones. Bueno. Entonces, mientras votan, para que terminemos de entender, espero pues con ustedes poder terminar temática. Terminamos de hablar de teoría biogeográfica de islas, continuamos hablando de agroecosistemas y dentro de agroecosistemas espero terminar hablando manejo de especies invasoras. Pero bueno, vamos a ver cómo nos rinde con el tiempo. Mientras van votando, voy hablando. Van 9 personas que han votado hasta el momento. Bueno, entonces, la teoría biogeográfica de islas también se conoce como TBI o por sus siglas en inglés, BIT, ¿sí?
Esta teoría biogeográfica de islas lo que hace es estudiar ciertos procesos de disturbios, ¿sí?, que van a ocasionar o van a influir la composición de especies dentro de cierto territorio, ¿cierto? Y entonces se puede hablar de tierras amplias como son las tierras continentales, ¿cierto? Y para entender lo que sucede en tierras continentales, ¿sí?, se puede hablar o se puede simplificar este entendimiento, ¿cierto?, estudiando estos procesos dentro de las islas, ¿sí? Por eso se llama teoría biogeográfica de islas, porque lo mismo que sucede dentro de las islas va a suceder dentro de los parches, ¿sí? ¿Van cuántas personas han ido participando? 15. Bueno, y entonces, como les digo, lo que sucede en las islas va a suceder en los parches, entonces esta teoría va a poder ser aplicable a cualquier situación de disturbio de ecosistemas terrestres, ¿cierto?, que se vean afectados por la delimitación de sus áreas, ¿sí? Entonces, esto lo podemos entender, podemos hablar de lo que sucede en una isla, podemos hablar lo mismo que sucede en un parche, ¿sí? Y pues esta teoría se va a enfocar o se va a centrar en hablar el cómo las especies van a ser capaces de colonizar o descolonizar, podríamos decirlo, ¿cierto? Y además de establecer territorios nuevos dentro de esas islas o dentro de esos parches, ¿sí? Y además de cómo van a desaparecer estos, cómo influencia a estas especies el proceso de desaparición de islas o desaparición de parches, ¿cierto? Lo cual pues va a influir los procesos de colonización y extinción local de especies. Bueno, 15 personas, ¿cuántos están conectados? 23. Grupo por grupo, todos. Espérenme. Va grupo por grupo, individual. No entiendo, individual. Solos, grupo por grupo. Todos. Bueno, al parecer va ganando grupo por grupo. Todos. Todavía faltan votar, profe. Chicos, ya se nos va a acabar el tiempo, voten. Antes de que se borre el chat. Van, y creo que van 14 personas, y hay 23, bueno, 22, si no me cuento yo. Chicos, voten. O sea, cogen a lo que decidan los demás. Grupo por grupo, todos. Chicos, si ya votaron, no repitan porque me dañan el conteo. Veo que Sebastián vuelve y escribe. Y Sebastián de trampa. Me están dañando el conteo, yo ahí contando. Y contando grupo por grupo pensando que es todos. Reconteo. Va a tocar volver a votar en la siguiente sesión. No, profe, ya me lista y nos va preguntando uno a uno. Ah, bueno. Claro. Entonces desconectémonos. Pero en la otra clase. Conectar. Claro, en la siguiente clase. Pero...